A continuación, Entre Noticias, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Porcelanas de la Pastora está contigo. Soxo Vestir, más allá de la moda. Presenta. Feliz día, sean todos bienvenidos a su programa Entre Noticias. Les saluda como siempre Astrid Concepción en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares. De inmediato comenzamos nuestro recorrido por los principales titulares de la prensa de circulación nacional y comenzamos con el diario Últimas Noticias, que ya lo van a tener en sus pantallas. Titula: Constituyente protegerá las misiones. El presidente Maduro dijo que la inversión social está garantizada. Recordó que ayer se cumplieron 14 años de la creación de la misión Robinson. Ascendió a 139 oficiales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fiscalía investiga 4 muertes en Lara y 1 en Mérida durante manifestaciones. En economía, el CENIAT recaudó una pelota de plata en 6 meses. Son 4.930 millones de bolívares. El organismo superó la meta en 79%. Abanderaron a 233 chamos para el plan Chamba. Este fin de semana son preparados 4.500 facilitadores y recreadores. Henry Falcón condenó violencia. Xi Jinping no tolerará actos subversivos, esto en China. En la gráfica hallaron antígenos sustraídos de línea. En las instalaciones del terminal de pasajeros de Maracay se percataron de una caja que contenía varios frascos que se llevaron del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en los hechos vandálicos del martes. Pasamos al diario El Universal. Defensor exige contener abuso a derechos humanos. Tarek William Saab publicó este sábado 13 tweets en los que alertó a los organismos de seguridad a tomar las medidas necesarias para contener las presuntas violaciones a los derechos humanos en la ola de violencia desatada en el país. El jefe del Poder Ciudadano también condenó los ataques incendiarios a centros de acopios de alimentos en varias regiones. En la gráfica, piden rescate de Laguna en La Bonita. Chile y Alemania por la Copa. Chilenos eligen hoy en primarias a candidatos para presidenciales. Pasamos al diario El Informador de Barquisimeto. La ciudad amaneció con miedo y cicatrices. Poca gente, pocos negocios abiertos y pocas busetas en la calle, pero mucha incertidumbre y ansiedad ciudadana vivió la capital larense este sábado al amanecer de una jornada de pánico y destrucción que dejó cicatrices en las calles y en los recuerdos. Autoridades se pronunciaron en contra de lo que llamaron paramilitarismo y por el que culparon a figuras del chavismo, las cuales optaron por el silencio, como también los cuerpos de seguridad. Mañana lunes la oposición dará nuevas coordenadas. Maduro asegura que Borges irá preso por su violencia. 4 clínicas fueron atacadas durante el viernes. Y en deportes, Ildemaro Vargas hace el grado en las mayores con Arizona. Les presentamos a continuación el Clarín de la Victoria. Defensor rechaza abusos. Exigió no patear, golpear ni torturar a detenidos. Tarek William Saab hizo un llamado a los miembros de los cuerpos de seguridad a no cometer excesos en el control de manifestaciones públicas. En varios estados marcharon en apoyo a la fiscal. Ortega Díaz agradeció el respaldo del pueblo y organismos internacionales que han avalado sus denuncias sobre la ruptura del hilo constitucional. Reclamos diarios. Falta de gas, un dolor de cabeza para los ribenses. En todos los sectores del municipio, los vecinos se quejan por las prolongadas deficiencias en la distribución.
encuentran taxi de chofer desaparecido. El carro lo localizaron en San Mateo. Autoridades no han podido dar con el paradero del profesional del volante. Brigadistas tocan puerta a puerta. Censo para atender a ciudadanos con el carnet de la patria. Turismo aragüeño voltea mirada hacia el sur. Conozca las diferentes alternativas que presenta esta pujante región de la geografía local. Nos vamos con el diario 2001. Estado Lara convertido en polvorín. Se reportan 4 muertos en 48 horas de protestas. Ayer Cabudare y Barquisimeto amanecieron militarizadas. El Ministerio Público inició la investigación. Torneo de acusaciones por ataque armado a viviendas y comercios. Rafael Arraiz Luca dice, el chavismo democrático quiere seguir siendo opción. El historiador considera que ese sector no respalda al gobierno porque entiende que es la única forma de mantenerse como fuerza política en el futuro. En la gráfica Apoyo Retribuido, la fiscal Luisa Ortega Díaz agradeció a los ciudadanos que marcharon ayer en distintas ciudades en rechazo al antejuicio de mérito que el Tribunal Supremo de Justicia planteó en su contra. Señaló que la defensa de la Constitución es obligación de todos. Detienen a propietario de parcela donde aterrizó Pérez. El agricultor Reinaldo Reyes fue quien notificó a la Guardia Nacional Bolivariana que el helicóptero 6CPC-2 estaba en sus predios. Vamos con el diario Noti Tarde. La Asamblea Nacional es responsable de fractura del Estado. La abogada constitucionalista Ana Cristina Bracho aseguró que en el desayuno de la redacción que la Asamblea Nacional es responsable de todos los episodios que han desencadenado la fractura del Estado, tras recordar que al emerger la directiva opositora dentro del Poder Legislativo, su meta propagada fue la salida de Maduro en 180 días, de allí que ha sido necesaria para el equilibrio del Estado la actuación del Tribunal Supremo de Justicia. Mesa de la Unidad Democrática Carabobo marchó sin novedad en Valencia. El grupo ofreció respaldo a la fiscal general. Benavides con la Cruz de Honor. En el Panteón Nacional, donde ayer se llevó a cabo un acto de ascensos militares encabezado por Nicolás Maduro, el presidente de la República incluyó en el programa la condecoración al mayor general Benavides Torres con la Cruz de la Guardia de Honor Presidencial en su primera clase. De igual forma, durante la misma actividad, impuso las presillas y caponas de general en jefe a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, por su lealtad y trayectoria. Doctor Raúl Falcón, Insalud entregó 897 cargos fijos a contratados. El presidente de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud hizo entrega ayer de 897 cargos fijos para así sumar en los últimos 4 años la cantidad de 5.000 titularidades, adjudicaciones que buscan la normalización laboral. En espectáculos, Trevi y TV Azteca a tribunales. Habrá juicio por viejas difamaciones. Pasamos al diario Líder en Deportes. Les sobra poder. Miguel Cabrera está de vuelta y demostrando que su fuerza sigue intacta. Ayer sonó su undécimo jonrón en triunfo de Detroit y acumula 4 vuelas cercas en sus últimos 8 juegos. Caracas va en su patio por la remontada ante Monagas. Chile la tiene difícil, chocará hoy con Alemania, un duro rival en la final de la Copa Confederaciones. Guaros está a un triunfo del título. Andrus, Odor y Alcides también la sacaron. Finalizamos con el diario Meridiano. América contra el mundo, final de la Copa Confederaciones. Chile, el campeón de este continente, desafiará hoy a Alemania, la soberana del planeta, en el último partido del ensayo general para el Mundial de Rusia 2018. Los germanos gozan de leve favoritismo. En la Caldera, Guaros a un triunfo de la corona. Noche inspirada de Heinzler Guillén definió tercer laurel de los crepusculares sobre Marinos, que está contra la pared. La sentencia firme
de la final de la apertura se dictará hoy en Caracas. Y Carlos Carrasco lanzó fino para ganar por novena ocasión. Y de esta manera finalizamos nuestro recorrido por los titulares de la prensa de circulación nacional. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más de Entre Noticias. Usted está viendo Entre Noticias. Este domingo a las 7:30 de la noche, en Análisis Situacional, conversaré con los psicólogos Ovilia Suárez y Fernando Giuliani sobre las operaciones psicológicas que se ejecutan contra Venezuela para caotizar y neurotizar a la sociedad, así como para facilitar las acciones paramilitares contra el Estado-Nación. Análisis Situacional, domingo, 7:30 de la noche, por Globovisión. Brillante y natural. Sonríe siempre. Con inteligencia cada día. Compartiendo y disfrutando cada momento. Resiste sin miedos, con seguridad. Radiante, sé tú misma. Con Seda Queen, tan real como tú. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Cada vez que veo a mis princesas, pienso en lo afortunado que soy. Un arquitecto de mi vida y de mis sueños. Siempre he pensado que la vida es un proyecto. Amo la calidad y sé que Dios está en los detalles. Mis proyectos los hago con la empresa que hace de los detalles una experiencia diaria. Porcelanas de la Pastora está contigo. Este domingo a las 10 de la mañana en Criterios, Germán Ferrer conversará con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Este domingo a las 10 de la mañana estaré en el programa Criterios con Germán Ferrer. Y con Miguel Contreras, sociólogo. Conversando sobre la violencia política en Venezuela. Criterios, domingo, 10 de la mañana, por Globovisión. Sorpresivo, con un estilo incómodo, muy rápido en su accionar y muy plantado sobre el ring, dominando a la perfección las tres distancias con un buen juego de piernas y una pegada demoledora. Ser el primero en algo en Venezuela es una marca indeleble. Morocho fue el primero, para muchos el mejor. Morocho Hernández, campeón mundial. Y usted estará allí. Yo estuve allí. Domingo, 9:30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias
interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta del día de hoy, EN Estrés. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, Christopher Pérez. Él es psicólogo y con él vamos a abordar 16 aspectos que hay que tomar en cuenta por la situación que enfrenta actualmente nuestro país. Bienvenido, Christopher. Hola, Astrid, gracias. ¿De dónde nació esta iniciativa por parte de la Universidad Metropolitana? Bueno, nada, la Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil, que es donde yo presto, digamos, servicios el día que, bueno, me gradué o egresé de la universidad, tiene diferentes funciones. Bueno, entre ellas, el generar información, digamos, para poder difundirlo a través de nuestras redes, @DadeUnimed, información que, bueno, que a la colectividad de alguna forma les sirva para enfrentarse a cualquier situación. Como estamos viviendo, digamos, una situación complicada, quizás un poco de desequilibrio allí, surgió la idea, bueno, de hacer esto. Fue un poco complicado porque, bueno, yo decía, ¿qué tema voy a abordar para poder compartirlo, ¿no? Porque, bueno, ya nosotros hemos hecho información sobre la frustración, sobre el manejo de la ansiedad o temas típicos como el asesoramiento vocacional que, bueno, nosotros damos también en la dirección para el estudiante de la universidad y para todas las personas que hacen vida en el campus de la universidad. Esto surgió, bueno, yo lo generé desde mi realidad, ¿no? Porque era muy difícil como psicólogo abordar un tema en particular porque enfrentándonos, digamos, a todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, desde mi realidad, ¿cómo Christopher Pérez puede de alguna forma enfrentar la situación y qué recomendaciones o qué hace Christopher Pérez para poder enfrentarse a esto? Y bueno, fue que empezaron a surgir estas recomendaciones. La idea fue que sea algo muy corto, muy concreto, para que la persona, bueno, pudiera de alguna forma, al leerlo, aplicarlo inmediatamente. ¿Te apoyó algún equipo de especialistas? Sí, claro, bueno, en la dirección no nada más trabajo yo, somos un grupo de 5 psicólogos, un equipo bastante preparado y formado en diferentes áreas de la psicología, que bueno, en equipo pudimos, digamos, plantear todas estas recomendaciones. ¿Cuánto tiempo se demoraron en concretar estos 16 aspectos? Bueno, mira, todos los días, como te dije, todos los días yo iba escribiendo uno, o de acuerdo a lo que yo vivía diariamente, lo iba escribiendo. Nos pidieron, bueno, hacerlo durante una semana y ya, digamos, para el día viernes teníamos que tener, digamos, nuestra propuesta de información para las personas. Luego, cuando yo lo tenía, lo envié a la dirección o a la directora en la que nos coordina dentro de la dirección y bueno, se pudo difundir. Bien, bueno, vamos a ir abordando estos 16 aspectos en una primera parte, los primeros 8. Okay. El primero de ellos es no te aísles. Okay. Bueno, el no aislarse implica el no aislarse con esas preocupaciones, con esas emociones, con esos sentimientos que tú tengas frente a lo que te pase. Actualmente, bueno, es complicado lo que estamos viviendo. Y la idea es que de esas preocupaciones, de esas emociones, tú puedas buscar un apoyo, como lo dice la definición, buscar un apoyo que puede ser cualquier persona, un amigo, un hermano, un vecino, que bueno, que tú puedas, digamos, como que exponerle lo que estás sintiendo y que esa persona de alguna forma te dé un feedback de esa realidad. Y bueno, al mismo tiempo tú tengas la capacidad de escuchar a la otra persona, porque bueno, de tu realidad quizás se activen algunas cosas de la realidad de la otra persona. Entonces eso es básicamente lo que se refiere a no aislarse, a no quedarte con esas cosas negativas para que llegue un momento, eso puede ser como una bomba de tiempo, que tú dices, me quedo con todo eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con esta tristeza que tengo? O sea, ese tipo de cosas son las que uno debe compartir para, digamos, hacer catarsis, como los que llamamos nosotros en psicología. Comunicación. Comunicarlo, digamos, comunicar lo que sientes a la otra persona. El siguiente es desconecta por un momento. Bueno, el desconectar por un momento es buscar una actividad que te permita de alguna forma, como lo dice, desconectarte de esta realidad. No es que te vas a ir a un mundo de fantasía, no.
es desconectarte por un momento nada más, haciendo cualquier cosa, leyendo, escuchando música, haciendo una actividad física. La idea es que puedas hacer algo que te permita conectar, desconectarte de la realidad, pero conectarte contigo mismo. ¿Desarrolla la gratitud? Bueno, el desarrollar la gratitud como una de las fortalezas, es una de las fortalezas en el desarrollo de la persona. Simplemente levantarte todos los días, agradecer por las oportunidades que tienes, agradecer por los objetivos que vas a alcanzar, agradecer porque no tienes una familia que te apoya, agradecer simplemente a la persona que llega al mediodía y te limpia la oficina, ese tipo de cosas. Es irlo desarrollando poco a poco. También hay algunas prácticas como, por ejemplo, escribir cartas dirigidas a una persona, que tú le digas, bueno, mira, te agradezco porque estás en mi vida, porque me apoyas, porque me da fortaleza, ese tipo de cosas. Yo siempre he dicho que agradecer es valorar lo más simple con una palabra. ¿Toma distancia? El tomar distancia, por ejemplo, de esas personas que son negativas. En todos los ámbitos de nuestra vida hay este tipo de personas. La idea es no rechazarla, sino si esta persona, sobre todo ahora en el tema país, ¿no?, que todas las conversaciones y todo lo que estamos viviendo se trata del tema político. La idea es un momento como que, bueno, mira, voy a tomar distancia, no te voy a rechazar, pero o sea, voy a tratar de desconectarme yo, como lo habíamos hablado, de eso, de esa negatividad. ¿Para qué? Para que eso no te cause un desequilibrio en tu práctica diaria. ¿Evita la mala información? Evitar la mala información, bueno, nada, es prácticamente lo que recibimos diariamente por nuestros grupos, por ejemplo, de teléfono. La idea es, bueno, recibir la información, leerla y tenerla, tomar la decisión de si difundirla o no, porque a veces no sabemos si esa información es cierta, de dónde viene esa información. O sea, la idea es ir por lo menos a la fuente de dónde proviene esa información y, bueno, poder difundirla. La idea es no generar, no difundir información que genere, por ejemplo, climas angustiosos o ansiedad entre las personas. O sea, la idea es evitar un poco eso. Ir a las fuentes confiables. Ir a las fuentes confiables, exactamente. Y en relación ahora que tocamos este tema de evitar la mala información, las redes sociales juegan un papel fundamental, el internet. Exactamente, porque de hecho la idea de evitar esta mala información es evitar un embotamiento. De que estamos, por ejemplo, trabajando y tenemos el teléfono al lado y el teléfono suena, pero es por información que, bueno, que se da de repente por toda la incertidumbre que estamos viviendo. La idea es, bueno, dejar un poco al lado, quizás meter el teléfono en la gaveta, puede ser, o silenciar esos grupos en los que, bueno, mira, lo único que hacen es enviar información y enviar información y lo que causa es un desequilibrio. La idea es evitar eso. ¿Ante la ansiedad? Antes la ansiedad, bueno, como yo te había dicho que esto yo lo redacté en función de mi realidad, yo soy una persona ansiosa, y con el tema país, la ansiedad, bueno, como una emoción que se reactiva antes, digamos, momentos amenazantes o antes cosas catastróficas que nosotros pensemos, nosotros tenemos que trabajarla. Algo sencillo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes cuando los atiendo, cualquier persona que me venga a preguntar qué puedo hacer sobre eso, es simplemente, bueno, anotar qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué reacciones, cómo está reaccionando mi cuerpo ante eso. Se aceleró mi ritmo cardíaco, no sé, las emociones, empezó a sudar, ese tipo de cosas, anotarlas y luego, cuando llegues al final de tu día, tú ves tu registro y tú dices, oye, mira todas las veces que me he sentido así, ¿qué puedo hacer para eso? Y vamos a lo que ya habíamos hablado del desconectarse un momento. Voy a buscar una actividad que me permita por lo menos trabajar en ese momento la ansiedad. ¿Allí es válido realizar algún tipo de actividades como el yoga, la meditación? Claro. De hecho, bueno, uno de ellos es, por ejemplo, el momento de, creo que es el que viene, así, te cuesta dormir. Entonces, estos son aspectos que son diferentes, pero que no están aislados unos con otros. Entonces, por ejemplo, el de te cuesta dormir y te sientes ansioso, bueno,
el tema de la meditación, el aprender a respirar, el, por ejemplo, acostarte en tu cama y por 3 minutos hacer respiraciones profundas que te permiten llevarte a un estado de relajación y, bueno, te lleven a quedarte dormido o a calmar esa ansiedad. Crear hábitos. Crear un hábito, exactamente. El crear hábitos. Este se refiere únicamente al no, digamos, abandonar tus hábitos diarios. Alimentarte, hidratarte, dormir las horas que debes dormir. Si te cuesta dormir, entonces vamos a manejar eso con estos ejercicios que estoy diciendo. Vamos a desconectarnos un poco y crear nuevos hábitos. La idea es mantenerte saludable. Y la idea de todos estos aspectos es que se genere un bienestar. O sea, la idea final de estos aspectos es que genere un bienestar, que haya un equilibrio entre lo emocional, entre lo espiritual, entre lo psicológico, para que, bueno, puedas, digamos, enfrentarte a tu realidad de una mejor forma. Vamos a hacer de inmediato nuestra tercera pausa acá en Entre Noticias. Interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta del día de hoy. En Estrés, síganos por todas las redes sociales como @EntreNoticiasGB. Al regreso continuaremos abordando estos aspectos a considerar frente a la situación actual que enfrenta nuestro país. Hacemos pausa y ya venimos con más. Usted está viendo Entre Noticias. En la sociedad actual, la información audiovisual predomina, pero ¿cuán importante es fomentar el hábito de lectura para crear seres humanos con un pensamiento crítico amplio para el desarrollo de nuestra sociedad? Vamos a hablar de eso este lunes en Soluciones. A las 8:30 de la mañana los esperamos como siempre por Lo Audiovisual. Este domingo a las 10 de la mañana en Criterios, Germán Ferrer conversará con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Este domingo a las 10 de la mañana estaré en el programa Criterios con Germán Ferrer. Y con Miguel Contreras, sociólogo. Conversando sobre la violencia política en Venezuela. Criterios, domingo, 10 de la mañana, por Globovisión. El pasado 16 de junio finalizó la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo llevada a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, con la participación de más de 4.000 delegados del mundo entero, quienes se reunieron para debatir sobre las principales dificultades de los trabajadores a nivel global. ¿Cuáles fueron los acuerdos y las recomendaciones a las que llegaron? Reporteros, OIT, Diálogo y Tripartito es Empleo y Progreso. Presentado por Mariana Martínez. Domingo, 3 de la tarde. Por Globovisión. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Le dio al bolero una personalidad a través de su voz característica. Con una media voz, pero de una afinación perfecta, pudo moldear los más hermosos boleros. Era un bolero totalmente distinto, transformado. A 45 años de su desaparición física, Felipe Pirela. Biografías. Domingo, 5 de la tarde, por Globovisión. Borrar la mía al conocerla. Este domingo, en Ruta, Sabor y Tradición. Estamos en CEA, el rinconcito encantado de Venezuela, y estamos en el estado Mérida, entre El Vigía y Tobar, un pueblo arraigado de historia, de esa identificación con lo nuestro, con lo criollo, con lo vernáculo. Rutas, Sabor y Tradición. Domingo, 1 de la tarde, por Globovisión.
Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Recuerden que está con nosotros Christopher Pérez, él es psicólogo, y estamos abordando los 16 aspectos a tomar en cuenta en relación a la situación país. Quedaron pendientes 8 de ellos y vamos a comenzar de inmediato con defender tus derechos. Ok, defender tus derechos, bueno, puede estar muy en boga por todo lo que hemos visto actualmente. Pero defender tus derechos, yo me refiero a hacerlo de forma pacífica, sin generar violencia. Defender tus derechos no únicamente es, bueno, ir a la calle y a una convocatoria, no. Es defender tus derechos diariamente, de lo que tú como ciudadano puedes hacer. Yo siempre digo que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando tú te apegues a las normas que hay por sociedad, a, bueno, no sé mucho de leyes, pero... digamos un código civil que haya, unas normas, y cumplirlas como ciudadano, sin, bueno, irrespetar a otros, siempre tener, digamos, una tolerancia de por medio para, bueno, que tus derechos sean respetados. Nuestros derechos siempre comienzan donde terminan los de los demás. Otro de los aspectos es la rutina y está relacionado con uno de los anteriores que abordamos en el bloque anterior, que son los hábitos. Exactamente. Esta rutina... haciéndole relación a la anterior, se refiere, bueno, a que tú puedas, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, lo que vivamos diariamente, puedas continuar de alguna forma con tu vida, o sea, puedes seguir trabajando, puedas seguir estudiando, o ambos, como yo lo hago, sin, de alguna forma, para que puedas mantener tu mente ocupada, no desconectándote de esa realidad, desconectándote un poco de esa realidad, pero... sintiéndote de alguna forma funcional, aportando desde lo que tú puedes aportar, desde tu trabajo, desde la academia, desde donde tú puedas. La idea es que tú puedas continuar con la rutina, porque bueno, para todo hay tiempo, y podemos defender nuestros derechos, pero también podemos cumplir con nuestras responsabilidades y nuestras prioridades diariamente. ¿Cómo lograr pensar antes de actuar? Y ese es otro de los términos. No te precipites. El no precipitarse. Siempre la mayoría de las personas actúan en función de sus emociones. A veces es muy difícil, enlazar lo que pensamos con lo que sentimos. No únicamente es lo que sentimos, también tenemos, bueno, que hacer un poco, bueno, ya va, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo desde mi mente, qué puedo pensar antes de... meter una emoción por medio, por decirlo así? Entonces la idea es no precipitarse, pensar antes de actuar, y bueno, continuar ante cualquier situación que se te enfrente, que te active, digamos, esas emociones. Puede ser rabia, puede ser tristeza, lo que ocasione en ese momento. La idea es, bueno, pensarlo antes, y hacer, digamos, ese match entre lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cómo relacionarse en este caso con la familia, que es uno de los aspectos más importantes? Mira, he visto rupturas por tema país de familias que, bueno, piensan distinto, no se toleran, digamos, por las ideologías. Yo pienso que debe ser lo contrario. Las personas, la familia debe estar mucho más unida en tiempos tan difíciles como estos. Deben darse apoyo, deben, digamos, todos los días mantener su rutina, estoy aquí, soy afectivo, mantener esa unión, o sea, mantener esa unión, consolidarla, para poder enfrentarse a esto, lo que estamos viviendo. ¿Y para quienes ya tienen niños en estos casos? Para los niños es un tema muy complicado, porque a veces ellos preguntan cosas que tú... Quizás tú dices, bueno, ¿por qué me estás preguntando esto? Pero recordemos que los niños son hipersensibles a todo lo que viven diariamente. Y nosotros, bueno, todavía no soy padre, pero los padres deberían de tener mucho cuidado al momento de responder o qué palabras utilizar ante las preguntas que ellos puedan hacer de lo que ven diariamente en las redes sociales, en lo que ven en la calle, porque a veces lo hacen.
también recomiendan generarles un espacio de entretenimiento. Sí, la idea es que ellos tengan, que ellos puedan disfrutar de su infancia, porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. O sea, la idea es que ellos puedan disfrutar de su infancia, poder hacer un deporte, poder hacer una actividad lúdica, lo que ellos de alguna forma los haga sentir cómodos y que, bueno, les pueda resguardar su integridad y su salud física o biopsicosocial, como lo llamamos nosotros, ¿no? Que es tanto lo físico como lo psicológico y lo emocional. Y, bueno, la parte de, lo social. Entonces, la idea es que ellos tengan su espacio dentro de tanto desequilibrio, por decirlo así. Ahora bien, ¿cómo controlar las emociones? Porque ya abordamos dos aspectos anteriores, que es la familia y los niños. ¿Cómo manejar esas emociones entre ellos? El manejo de las emociones, bueno, hablando de la ansiedad como un poco aislado, la ansiedad entra dentro de este punto de las emociones. Es lo que habíamos dicho, pensar antes de actuar, o sea, tomar un momento para leer tu cuerpo y decir qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Si tengo rabia, ¿por qué sentí esa rabia? Si me pongo triste, ¿por qué siento ese triste? Si tengo una alegría, bueno, disfrutar de esa alegría y por qué estoy alegre, ¿no? O sea, la idea es un poco manejarlo frente a tanta información que, bueno, tenemos diariamente o recibimos. La idea de eso es tampoco sentir ese embotamiento emocional que, bueno, al finalizar el día a veces nos sentimos cansados, es por eso, porque vivimos tantas cosas y sentimos tantas cosas que no nos detenemos un momento a pensar, oye, mira, al mediodía me sentí rabia, sentí ira porque me pasó tal cosa. Y en la tarde sentí una tristeza. Pero quizás no nos damos como el tiempo para pensar eso, porque sentí la rabia, porque sentí la tristeza. Esperamos a llegar a la noche y cuando esas dos emociones, digamos, chocan, es difícil. Y luego sentimos un embotamiento a nivel físico. Entonces, la idea es un poco manejar las emociones frente a las circunstancias, frente a, digamos, la crisis o a tener un problema. O sea, ¿se puede mejorar la actitud? Y este es el siguiente aspecto. Sí, se puede mejorar la actitud desde el primer momento que te levantas en las mañanas. Creo que uno siempre tiene que tener una actitud positiva. El, por ejemplo, llegar a tu trabajo y decirle buenos días a todo el mundo, indiferentemente de si te responden o no. O sea, la idea es demostrar que eres optimista, a pesar de todo que eres optimista, que bueno, que tienes un buen sentido del humor. O sea, digamos, utilizar tus mismas fortalezas personales para que tu actitud sea distinta a pesar de todo lo que estamos viviendo. ¿Sería importante realizar un análisis personal de esas fortalezas y debilidades como persona? Sí, de hecho, a mis estudiantes yo siempre les digo en qué eres bueno y en qué no eres bueno. La idea es que, bueno, al identificar esas fortalezas o esas cosas que eres bueno, puedas de alguna forma trabajar esas debilidades. Y eso lo hacemos en las sesiones cuando ellos van conmigo. La idea es que esas emociones, eso lo puedas trabajar, eso lo puedas desarrollar poco a poco. Eso no es que sea de la noche a la mañana, eso lo puedes ir desarrollando. Y bueno, nosotros estamos también para eso. Pero bueno, va un poco ligado también al tema de la actitud. El último de los aspectos es afianza tus relaciones. Bueno, el afianzar las relaciones, haciendo también hincapié al tema de la familia, con los niños y nuestras relaciones en general, es que, bueno, tengas el apoyo. O sea, puedas, digamos, generar más redes de apoyo, porque tú nunca sabes cuándo puedas necesitar del otro. Y esa misma actitud que tú tengas te va a llevar a generar esas redes de apoyo, a afianzarlas, a hacerlas un poco más estrechas, más cercanas. Porque, bueno, el día de mañana tú dirás, oye, necesito, no sé, tal cosa. Ah, yo conocí a alguien que me puede apoyar en esto. Entonces es ese apoyo, y más en estos tiempos difíciles donde, bueno, necesitamos mucho más apoyo para poder enfrentarnos a cualquier problema, dificultad que tengamos. ¿Cuánto tiempo se llevó el equipo en organizar todas estas ideas, plasmar estas ideas, estos 16 aspectos? Una semana. En una semana se hizo toda esta, digamos, o sea, cada uno de nosotros planteó un tema. Cada uno vio
identificó de acuerdo a su misma realidad un tema para abordar. Esto al finalizar de la semana se planteó, se aprobó, digamos, nos reunimos y dijo, bueno, esto es lo que va. Y se envió por, a través de nuestras redes sociales. Y nada, la receptividad ha sido muy buena porque se ha retuiteado muchísimo, nos han escrito, bueno, de otros lados, de otras ciudades del país. Entonces eso ha sido un poco satisfactorio también porque nos damos cuenta de que estamos aportando desde nuestro, digamos, labor, desde nuestra profesión o rol como psicólogo, estamos aportando algo a la colectividad. Y bueno, creo que también es importante destacar la labor que están llevando a cabo ustedes desde el servicio de la Universidad Metropolitana. Sí, la Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil, bueno, ofrece a los estudiantes la asesoría a nivel general, psicológica, emocional, académica, ¿no? Pero nosotros también estamos masificando esa atención, le estamos, digamos, abriendo el espacio para que personas ajenas a la universidad puedan de alguna forma obtener esa asesoría con nosotros. Y bueno, el servicio está allí, bueno, nos pueden contactar a través de las redes y poder acceder a ello. El taller vocacional que nosotros tenemos, que se llama Ya sé qué estudiar, que está dirigido, bueno, a adolescentes entre 15 y 22 años, bueno, que están en ese proceso de, bueno, qué es lo que voy a estudiar o para analizar un poco los posibles escenarios para la vida profesional. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que nosotros en la dirección hacemos, aparte de, bueno, otros procesos propios de la universidad. Es lo que hacemos. Y bueno, la idea es seguir, digamos, generando y siendo apoyo para todas las personas que lo necesiten y bueno, en estos tiempos actuales que estamos viviendo. Bien, gracias. Christopher Pérez, psicólogo, nos presentaba los 16 aspectos a considerar para enfrentar la situación que pasa en nuestro país en la actualidad. Hacemos pausa y al regreso estaremos conversando con la psiquiatra Franca Caterina. Usted está viendo Entre Noticias. Este domingo a las 10 de la mañana en Criterios, Germán Ferrer conversará con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Este domingo a las 10 de la mañana estaré en el programa Criterios con Germán Ferrer. Y con Miguel Contreras, sociólogo, conversando sobre la violencia política en Venezuela. Criterios, domingo, 10 de la mañana, por Globovisión. Las verduras más frescas y las frutas más sabrosas las puedes encontrar en la Feria Agrícola de Central Madeirense, donde la calidad te está esperando. Ven y llévate todo lo bueno que te trae la Feria Agrícola de Central Madeirense. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela insta a las servidoras y servidores públicos que ocupan cargos de alto nivel o de confianza en los tres niveles de gobierno nacional, estatal y municipal a actualizar la declaración jurada de patrimonio entre el 1 y el 31 de julio del presente año. No habrá prórroga, evita la sanción. Contraloras y contralores somos todos. Aquí vives la música. Red Música FM. I'm in love with your body. Variedad musical que te enciende. Red Música FM, super trendy. Moda deportiva Traki.
Visita nuestras tiendas hoy y ponte en forma. Esta semana en Sede Cine te contamos los detalles de la edición número 11 del ciclo de cine de la diversidad. También conoceremos las películas del primer Festival de Cine Argentino y te invitamos al cine a ver la película de terror No toques dos veces. Si quieres saber cómo, no te lo pierdas este domingo a la 1:30 por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Seguimos con más de Entre Noticias. Sus dudas y sugerencias son importantes para nosotros y las pueden realizar siguiéndonos por todas las redes sociales como @EntreNoticiasGB y la etiqueta del día de hoy, ENESTRES. Ya está con nosotros en el estudio la psiquiatra Franca Caterina. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Doctora, primero debemos enfocarnos en cómo manejar el estrés. Bueno, ante todo quiero decir que el estrés es una reacción natural y normal del organismo, del ser humano, ante un evento externo que el cerebro considera como amenazante. Entonces se movilizan recursos físicos, emocionales y conductuales para hacer frente a esa situación, es decir, una respuesta fisiológica normal. O sea, no todo estrés es malo, también es necesario y bueno para podernos ir adaptando a las presiones cotidianas. Cuando el estrés se transforma en distrés, lo que llamaríamos el estrés malo, cuando el estrés es sostenido, no damos espacio a nuestra psique y a nuestro organismo de reponerse después de las diferentes fases por las que pasa. Hay una fase de alarma, una de resistencia y otra de agotamiento. La de alarma es la reacción previa que uno puede tener. Por ejemplo, me consigo, Dios no quiere, un ladrón, yo reacciono, todo mi organismo se prepara para activarme, ya sea huyendo o atacando. Y entonces fisiológicamente se libera una cantidad de hormonas que hacen que el corazón palpite más rápido, que todo nuestro cuerpo se active, respire más rápido, lleve oxígeno más rápido a los músculos para poder afrontar la amenaza. Una vez que ese estímulo se va, nosotros al poco tiempo volvemos al estado previo. Pero si nos sostenemos en una situación de interpretación de amenaza, o realmente la amenaza como factores externos se sostiene en el tiempo y estoy siempre en la etapa de la resistencia, puedo llegar a un momento, entrar en la etapa de agotamiento. Y en esa etapa es cuando empiezo a tener síntomas que puedan afectar mi organismo. ¿Qué síntomas? Desde la fatiga, desde un cansancio exagerado que no lo repongo ni con un fin de semana que esté dormido, desde insomnio, irritabilidad, cambios de humor y a la larga puede desembocar en ansiedad o depresión. También hay síntomas físicos, la persona tiene dolores de cabeza, dolores musculares, tiene falta de apetito, ardor en el estómago, pueden activarse alergias, eczemas y los que tienen el punto vulnerable de la parte cardiovascular pueden hacer cuadros de hipertensión arterial, puede llegar hasta un infarto. O sea, hay una gama de síntomas físicos muy grandes, entonces, que se puede manifestar. La idea es cómo aprender uno a identificar que está en la zona de resistencia y que de un momento a otro va a caer en agotamiento. Cuando tú ahorita haces la pregunta, ¿cómo manejar el estrés? Yo diría, ante todo, es identificar y saber lo que es el estrés. A veces nos acostumbramos a una rutina de día continuo de tanta demanda sostenida que nos olvidamos de que estamos ante situaciones de presión constante y que no le permitimos a ese cerebro y a ese cuerpo descansar y reponerse de todas esas hormonas que se liberan cuando estamos en situación de amenaza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ante todo, identificar qué es el estrés y que estamos en situación de estrés. Segundo, ¿qué debo de hacer para tranquilizarme? Primero, identificar tus pensamientos y ver si de verdad es una situación de amenaza externa real
o es más bien como yo la estoy interpretando. A veces hay estructuras de personalidad muy exigentes, muy rígidas, que se imponen ciertas metas que a veces no son o no se pueden cumplir, entonces se angustia y sobrepasa su sistema de tranquilidad. Entonces, primero vamos a ver si realmente hay una amenaza real. Y si la hay, entonces ver cuánto depende de mí que yo la pueda cambiar o no. Algo que se maneja mucho en el estrés es que no lo puedo predecir y que no lo puedo controlar, las circunstancias. Por ejemplo, actualmente en la situación país que se manejan tantas ocasiones, desde que no consigo medicamento, desde que no consigo comida, desde las finanzas que no me alcanza, hasta las situaciones de calle, obviamente son muchos estímulos, son situaciones de amenaza reales, pero dependiendo cómo yo la maneje en medio de todo, yo puedo hacer que eso de alguna manera no me salpique. Porque un estrés sostenido va a hacer que yo me enferme. Entonces, si ese estímulo que está afuera no cambia, yo tengo que asumir, bueno, no depende de mí el cambiar esos factores externos, pero puedo cambiar yo o mi actitud ante esos factores externos. Primero, tratar de vivir el aquí, el ahora, el hoy, no anticipar el futuro. ¿Cuánto esto irá a pasar? ¿Cuándo irá a terminar? Porque no lo sabemos. Entonces, como no lo puedo controlar y no lo puedo manejar, asumir que, bueno, que tengo un aquí, tengo una ahora, tengo un presente. En este presente focalizarnos en lo que tengo, no en lo que no tengo, no en lo que puedo perder, sino en lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo familia, tengo afectos, tengo salud todavía. Es un poco agarrarme de esos elementos tranquilizadores. Buscar relaciones de apoyo, afectivas. Eso es muy importante en los momentos para el manejo del estrés. Es buscar los vínculos a nivel de pareja. Por ejemplo, está demostrado que para un hombre la mujer es tranquilizante, no al revés. La mujer no se tranquiliza con un hombre, se estresa más, o sea, a la hora de la angustia. Pero, o sea, estos son estudios, la mujer se tranquiliza más con una mujer y el hombre con una amiga o con una pareja. Entonces, esto es una alerta porque, bueno, las mujeres somos tranquilizantes entre todos. Entonces, tenemos que buscar personas que nos apoyen o a quien apoyar. Por ejemplo, esto es bien interesante, a practicar la compasión, la generosidad, las conductas altruistas, ayuda mucho también para liberar las situaciones de estrés. Tratar de manejar bien y hacer ejercicios, porque libera endorfinas, hormonas placenteras, escuchar música, ver videos, películas que sean, por ejemplo, comedias, en lo posible, y tratar durante el día, sobre todo en estos momentos, de filtrar si te afecta el mayor número posible de exposición a las noticias. Doctora, ¿qué consecuencias puede traer el hecho de que la persona no sepa controlar ese estrés a futuro? Bueno, justamente se transforma en lo que estaba diciendo, entre un estrés agudo, que es una reacción a un evento puntual, puedo yo caer en un estrés crónico, puesto que si no lo manejo y no manejo las circunstancias, es como si yo estuviese en una jaula con un león 24 horas, imagínate, y estoy a la espera que ese león me va a atacar todo el tiempo. Así estamos si no manejamos el estrés. Va a llegar un momento que todas esas hormonas que estoy liberando para defenderme de la amenaza van a hacer mella en mi organismo y me van a producir todos los síntomas o enfermedades que puedan afectarme, desde las alergias, desde las enfermedades cardiovasculares, y puedo a la larga elaborar cuadros de trastornos de ansiedad y de depresión. Vamos a ir abordando qué es la ansiedad, por qué se llega a ese estado. Ok. En este momento, el trastorno de ansiedad, o sea, uno puede tener angustia y ansiedad en momentos de estrés. Es normal, sobre todo cuando ya estamos en la etapa de entrar a un estrés sostenido, cuando vemos que estamos muy preocupados, que la ansiedad no se quita, que no logro relajarme, ahí puedo ya estar elaborando un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son múltiples, ¿ok? Pero lo que lo caracteriza es
un miedo, o sea, una anticipación a que algo malo va a pasar. Siempre está anticipando lo negativo, lo catastrófico y el riesgo de que algo malo puede pasar. Ya el trastorno de ansiedad es que aún muchas veces, sin estar la situación amenazante afuera, como en el estrés, la persona está ansiosa. Ya porque es una enfermedad como tal, existen varios tipos. Está el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, están las fobias, hay muchos trastornos de ansiedad. Y entonces ya es una patología y dependiendo qué tipo de trastorno de ansiedad se tiene, entonces es como yo voy a tratar de afrontar los síntomas. Generalmente la persona tiene palpitaciones, opresión en el pecho, sensación de falta de aire, taquicardia, sudoración, hormigueo, sensación de que se me duerme alguna parte del cuerpo y ante todo ideas catastróficas ante el futuro. Esta patología puede ocasionar problemas en la alimentación, eso me lo responde al regreso de la pausa acá en Entre Noticias. Si tienen dudas o sugerencias en relación al tema que estamos abordando la mañana de hoy, pueden realizarnos ingresando a nuestra cuenta en Twitter, @EntreNoticiasGB, y utilizando nuestra etiqueta del día de hoy, EN3. Ya volvemos. Usted está viendo Entre Noticias. Sorpresivo, con un estilo incómodo, muy rápido en su accionar y muy plantado sobre el ring, dominando a la perfección las tres distancias con un buen juego de piernas y una pegada demoledora. Ser el primero en algo en Venezuela es una marca indeleble. Morocho fue el primero, para muchos el mejor. Morocho Hernández, campeón mundial. Y usted estará allí. Yo estuve allí. Domingo, 9:30 de la mañana, por Globovisión. Riesgos siempre han estado allí, pero hay decisiones que marcan tu rumbo, que te hacen avanzar. Hay decisiones que mueven el mundo y te muestran cuán lejos puedes llegar y todo el alcance que puedes lograr. Grupo MIG Global Cargo, soluciones logísticas globales. Este domingo, en Ruta, Sabor y Tradición. Estamos en CEA, el rinconcito encantado de Venezuela, y estamos en el estado Mérida, entre El Vigía y Tobar, un pueblo arraigado de historia, de esa identificación con lo nuestro, con lo criollo, con lo vernáculo. Rutas, Sabor y Tradición. Domingo, 1:00 p.m, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Síganos por todas las redes sociales como @EntreNoticiasGB e interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta EN3. Continuamos conversando con Franca Caterina, ella es psiquiatra, y dejamos una pregunta al aire y es si la ansiedad puede ocasionar problemas en la alimentación, en estos casos como la bulimia, la anorexia. Claro, la bulimia y la anorexia son enfermedades también mentales, emocionales, con cierta estructura.
Sin embargo, sí podemos encontrar en los trastornos de ansiedad y también en las situaciones de estrés el deseo de consumir más carbohidratos, por ejemplo. Porque de alguna manera, cuando uno tiene activado el sistema de alarma del que estaba hablando anteriormente, se liberan ciertas hormonas y la necesidad de tener mayor calorías para que el cuerpo pueda ejecutar de alguna manera esa acción de amenaza. Entonces, de alguna forma, la persona empieza a sentir el deseo de ingerir más carbohidratos y empiezan a haber situaciones de atracones, de querer comer dulces a deshoras, puede aumentar mucho de peso. Pero también puede pasar al elemento contrario, donde se quita el apetito. Uno lo ve en consulta también muy frecuente, que el paciente en estados de muchísima ansiedad dice, no me da hambre, no como, doctora, se me quitó el apetito. O sea, más bien todo lo contrario. Y que pudiese desembocar en una anorexia o en una bulimia a la larga, bueno, puede ser un factor de inicio de los trastornos de ansiedad o situaciones de estrés y que después se elabore la anorexia como enfermedad, sí, eso es posible. Pero no es que esté totalmente direccionado, sino más bien por el consumo directamente. ¿Qué tanta ansiedad puede tener una persona? Muchísima, al punto de tener un descontrol y al punto de no ser efectivo en ninguna de sus áreas, ni a nivel laboral, ni a nivel relacional con su pareja, ni como padre, ni como madre, en la parte de relaciones interpersonales y en la productividad. O sea, interfiere la ansiedad en todo porque es una dificultad para concentrarse, una dificultad para pensar y poder dar respuestas adecuadas a cada situación de demanda. La activación adrenérgica, que lo se llama de adrenalina, es tal que perturba todo el funcionamiento y hace que seas inefectiva y a tal punto que te genera insomnio, taquicardia, sudoración, irritabilidad, mal humor. Y de hecho en la consulta es sumamente frecuente los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Son los dos motivos de consulta y hoy en día en el país a número uno es justamente la anticipación a lo catastrófico. ¿Cómo diferenciar cada uno de los tipos de ansiedad? Cada uno tiene un aspecto que los caracteriza. Sí, están los trastornos de pánico, que es una angustia que aparece bruscamente sin razón alguna, ¿ok? Y donde la persona tiene la sensación de perder el control o cree que le va a dar un infarto o algo que lo va a matar o por lo cual se va a morir o que se pueda desmayar. Empieza a tener opresión en el pecho, sensación de asfixia, taquicardia, sudoración, intranquilidad. Eso es un ataque de pánico. Tenemos también las fobias, que son fobias sociales o fobias específicas. La persona tiene temor en las fobias sociales de hablar en público, de relacionarse con las personas, y en las fobias específicas, de repente tengo angustia ante la presencia de un ratón, ante las culebras, ante las cucarachas. Okay. Hay muchos tipos de fobias, los ascensores, y están todos los trastornos de ansiedad generalizada, que es la ansiedad constante por cualquier cosa, por todo y por nada. Si pasa una ambulancia, está haciendo un ruido, ¿será que están llevando a un familiar mío en esa ambulancia? Déjame llamar a ver si en la casa están todos bien. ¿Será que hubo un choque en tal parte? ¿Será que fue un familiar mío? O sea, se angustia por todo y por nada. Entonces, cuando es importante y es bueno saberlo, que cuando la vida se te satura, cuando tú ves que no puedes ser productivo, que te arropa la angustia, ya se prenden las señales de alarma y saber, bueno, yo estoy ahorita pasando de una ansiedad reactiva ante una situación de presión a una ansiedad patológica, a una enfermedad. Entonces es importante identificarlo. ¿Existe alguna relación entre la ansiedad y la depresión o en alguna etapa de la ansiedad se llega a la depresión? O viceversa. O sea, es una, tanto la ansiedad como la depresión son enfermedades que van muy llevadas de la mano. Como síntomas podemos tener pacientes deprimidos como enfermedad primaria con síntomas ansiosos, ¿ok? Esto es muy frecuente.
Entonces, hay una comorbilidad, de hecho, por lo general, a veces, por ejemplo, los primeros síntomas cuando llega el paciente a consulta son de ansiedad, y cuando el paciente ya está más tranquilo, tú puedes notar que de base hay una depresión. ¿Qué es una depresión? Síntomas de tristeza, de decaimiento, de desesperanza, de frustración, no veo futuro, siento síntomas de minusvalía, culpabilidad, puedo perder el apetito más bien o comer mucho, insomnio, irritabilidad, ideas de atentar contra mi vida. O sea, entonces pueden estar y llevarse juntas, tanto la una como la otra. ¿Qué elementos o situaciones originan la depresión? La depresión como tal es una enfermedad. No necesariamente hay elementos externos. A lo mejor puede haber un desencadenante y en primera instancia la persona puede hacer un duelo por una pérdida. Por ejemplo, me botaron del trabajo o se murió un familiar, yo hago un duelo. Eso es normal porque estoy ante una pérdida. Pero si ese duelo se prolonga ya en el tiempo y la sintomatología persiste, estamos entrando ya en una depresión. Las depresiones están lo que llaman distimia o depresión crónica, que son estados donde la persona se mantiene siempre de bajo perfil, siempre con ideas de minusvalía, no llega a tener depresiones profundas, pero siempre está en un desánimo. Y son depresiones crónicas, vamos a llamarlo así. Está la depresión unipolar, que es esa persona que sufre depresión solamente. ¿Qué significa solamente? Porque está la depresión bipolar, que es la que pertenece al trastorno bipolar, donde la persona hace episodios de euforia, de hipomanía o de manía alternados con episodios depresivos. En cambio, en la unipolar solamente son episodios depresivos. Y es bien importante uno como clínico y como psiquiatra diferenciar ante qué tipo de depresión estamos, porque el abordaje obviamente va a ser diferente en cuanto al tratamiento medicamentoso. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de esta enfermedad? Los factores de riesgo de la depresión es justamente, de hecho, para la Organización Mundial de la Salud para el 2020 va a ser la primera causa de incapacidad laboral en el mundo. Así de importante es tratar la depresión. ¿Por qué? Porque te incapacita. La persona puede llegarse a postrar, puede llegar a no comer y estar en una inanición completa, puede llegar a atentar contra su vida, que es el mayor de todos los riesgos, puede afectar las relaciones familiares. Por ejemplo, muchas veces con la desinformación y la familia desconoce que realmente está ante una depresión y cree que es que el familiar no está poniendo de su parte o no colabora con los niños, o cómo es posible que tengas abandonados a nuestros hijos y no los atiende, y de repente la esposa está deprimida y muchas veces no lo identificamos. Entonces empezamos a perder productividad también laboral, abandono. Por ejemplo, tengo un paciente que él dejó de ir a trabajar, ni siquiera pidió reposo ni nada, postrado en la cama, y perdió el trabajo y ni siquiera le importó. O sea, es un poco esa apatía, esa falta de fuerza y de energía que te interfiere en todas las áreas. ¿Cómo ayudar a educar a las personas a que deben controlar la depresión, sobre todo en nuestro país? Ok, en realidad la depresión es una enfermedad. Lo que debemos hacer es prevenir. Por ejemplo, espacios como estos de educativos enseñan a la comunidad a tratar de identificar los síntomas. Cuando usted sienta que cualquiera de estos síntomas esté presente, no permita que esto se prolongue en el tiempo. Hay que buscar ayuda. El estrés sostenido, lo que hablaba anteriormente, puede desembocar en una depresión. Pérdidas que de repente yo no he podido manejar, puedo desembocar en una depresión. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primeramente, como dije con el estrés, como dije con la ansiedad, aprender qué estoy teniendo. Esta soy yo, suelo ser así. El entorno me está identificando como siempre, o también la familia identifica que no estoy bien. Si esto está saturando mi funcionalidad, hay que buscar ayuda. No es tanto controlar la depresión, porque la depresión no se puede controlar. La depresión es una enfermedad que una vez instaurada, como la diabetes, como la hipertensión, debe ser tratada.
hay cambios neuroquímicos cerebrales que hacen que la persona esté con un desgano, con una dificultad. Es como si tú a un paralítico le dices, camine. No es que no quiera caminar, es que no puede. Igual es en la depresión. Entonces, debe recibir tratamiento obligatoriamente. Aunque suene feo porque hay cierta resistencia a los fármacos, pero debe recibir medicación, tratamiento farmacológico, en estos casos antidepresivo o dependiendo del tipo de depresión que tenga, y psicoterapia y psicoeducación. Es decir, abordar al paciente de qué debes de hacer y al grupo familiar, cómo ayudar al paciente deprimido y cómo sostenerlo y poderlo orientar y buscar la ayuda de un profesional. Doctora, vamos a revisar los comentarios que nos llegan a través de nuestra etiqueta ENESTRES. La primera de ellas, @olimpo_g. ¿Cómo se logra controlar el pánico y sus síntomas? Un familiar lo sufre por años y solo lo controla medicamentos. Si bien los medicamentos son importantes y necesarios, no es el resultado único. Se necesita también herramientas en psicoterapia para manejar. Primero, concientizar y educar al paciente, por lo menos a nivel de las terapias, qué está pasando, que se activa el sistema de alarma sin razón y que él no tenga miedo a las sensaciones que está teniendo. Que en la medida en que concientice que esas activaciones de alarma aparecen espontáneamente, que no lo van a psicotizar, es decir, no lo van a volver loco, no lo van a matar, o sea, que no son experiencias físicas, el paciente va perdiendo el miedo. Uno lo que le va instruyendo en la terapia es explicándole cómo se genera el pánico, por qué lo presentas y cómo afrontarlo, desde el conocimiento de lo que es el pánico en sí mismo a técnicas de relajación, técnicas de respiración. Carla Carrasco, hola, feliz domingo. ¿Cómo identificar y tratar la ansiedad en niños? Los niños con ansiedad, muy buena la pregunta, porque obviamente ellos no te van a expresar como el adulto, estoy ansioso. Lo que pueden cambiar son sus conductas. Pueden tornarse más regresivos, por ejemplo, de repente ya un niño de 7, 6 años, de repente empieza a no tener control de esfínteres, se orina en la cama. Hay algunos que habían dejado ya el chupón y buscan el chupón, se tornan más irritables, pueden tener terrores nocturnos, pesadillas, estar más apegado al padre o a la madre, pelear mucho. Entonces son síntomas de alarma que hay que tomar en cuenta en un niño. Carolina Salaverría, ¿la persona que sufre de estrés puede llorar por cualquier cosa que pase en su entorno del día? Totalmente, porque justamente si está ya saturada, si estamos ya en un estrés sostenido, sobre todo estamos hablando, fíjense que es importante, el estrés normal y sano y el estrés patológico, que es el distrés. En el estrés sostenido, la persona se torna muy vulnerable emocionalmente y puede tener toda esta labilidad afectiva, llorar, estar irritable, sugestiva a cualquier circunstancia. Thaís Navas, ¿cómo manejar un estado de pánico? ¿Qué hacer en ese momento si estoy consciente de lo que presento? Si estás consciente de lo que presentas, tienes en ese momento que primero recordar que se activó tu sistema de alarma. Y que en la medida que entiendas que eso no te va a hacer daño, va a desaparecer. Recordar que eso dura corto tiempo, que se te va a quitar, que coloques tu atención en otra cosa y que aprendas, eso también es importante hacerlo, aprender a respirar, ¿okay? Y tener técnicas de relajación. Recordar siempre que esto es transitorio y se me va a quitar y no me va a generar eso que yo estoy temiendo, la anticipación, que voy a perder el control o me voy a volver loca. Eximar Alvarado, él dice, ¿estrés puede ubicarse dentro de una enfermedad ocupacional? Claro, muy frecuente a nivel laboral el estrés, sobre todo si el ambiente es un ambiente de muchísima presión o hay mucha carga de exigencia laboral en cuanto a cantidad de trabajo o el ambiente es tóxico, los compañeros o el jefe es muy impositivo, castrador, controlador o la remuneración es baja. Entonces, esto sí puede generar situaciones que influyan totalmente, es sumamente frecuente el distrés con la parte laboral. Jadiel Cepeda, doctora, yo estoy pasando por ciertos problemas y ando siempre deprimido, frustrado. ¿Qué es lo mejor para controlar eso? Primero, identificar qué te está preocupando y de verdad saber si es una depresión o no. O sea, con frecuencia decimos estamos deprimidos
o amanecí depre y de repente lo que estoy es triste o es agobiado. Depresión es una enfermedad. Y preguntarme qué me tiene así, qué me está preocupando. Identifica si lo que me estoy preocupando realmente es del tamaño que lo estoy viendo, si eso tiene solución o no lo tiene. Muchas veces quedamos pegados en el problema, pero no nos ocupamos del problema. Y realmente ver si es un problema o yo lo estoy magnificando como tal. Doctora, sus vías de contacto. @francacaterina en Twitter y mi correo francacaterina@gmail.com. Agradecidos con la doctora Franca Caterina, ella es médico psiquiatra y nos acompañó la mañana de hoy conversando sobre el estrés y la ansiedad y la depresión. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta ENESTRES y recuerden que también en Globovisión aquí nos vemos todos. Hacemos pausa y ya venimos con más. Usted está viendo Entre Noticias. Este domingo a las 7:30 de la noche, en Análisis Situacional, conversaré con los psicólogos Ovilia Suárez y Fernando Giuliani sobre las operaciones psicológicas que se ejecutan contra Venezuela para caotizar y neurotizar a la sociedad, así como para facilitar las acciones paramilitares contra el Estado-Nación. Análisis Situacional, domingo, 7:30 de la noche, por Globovisión. Sorpresivo, con un estilo incómodo, muy rápido en su accionar y muy plantado sobre el ring, dominando a la perfección las tres distancias con un buen juego de piernas y una pegada demoledora. Ser el primero en algo en Venezuela es una marca indeleble. Morocho fue el primero, para muchos el mejor. Morocho Hernández, campeón mundial. Y usted estará allí. Yo estuve allí. Domingo, 9:30 de la mañana, por Globovisión. Este domingo a las 10 de la mañana en Criterios, Germán Ferrer conversará con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Este domingo a las 10 de la mañana estaré en el programa Criterios con Germán Ferrer. Y con Miguel Contreras, sociólogo. Conversando sobre la violencia política en Venezuela. Criterios, domingo, 10 de la mañana, por Globovisión. En Brújula Internacional te presentamos un panorama actualizado de la noticia a nivel mundial, el acontecer internacional, la política mundial y las relaciones entre países, las actividades diplomáticas que son noticia. Brújula Internacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Globovisión. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa que tiene el mundo. Seguimos con Entre Noticias. En sintonía de Entre Noticias, sus dudas y sugerencias son importantes para nosotros y las pueden realizar interactuando a través de nuestra etiqueta ENESTRES. Ya está con nosotros en el estudio la doctora Ginette Miranda, médico endocrinólogo. Con ella vamos a hablar sobre cómo influye el estrés en el metabolismo, pero ¿qué es el metabolismo? Mira, esa palabra ha estado bastante vilipendiada en los últimos tiempos porque cualquier cosa queremos atribuirla a que se llame metabolismo. Yo creo que para esta situación podemos ubicarnos metabolismo como velocidad.
¿okay? Es la velocidad en la que el cuerpo realiza sus funciones dependiendo de lo que nosotros le ingresemos de alimento, alimento para el cuerpo, energía, contra lo que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus actividades normales y para permitirnos a nosotros ejecutar nuestra vida en forma normal. ¿Es posible que el estrés pueda influenciar la manera de comer de una persona? Sí, realmente sí. Hay muchas personas que con el estrés, y aquí quizás debamos diferenciar, últimamente no he escuchado mucho la palabra, pero había una frase que nosotros siempre utilizábamos, el estrés sano, hay un estrés sano, un estrés que te motiva, que te ayuda a llevar a cabo tus actividades, pero cuando ese estrés te limita, te impide realizar tu vida normal, entonces lo llamábamos distrés, que ya incluye la patología. Últimamente se habla solo de estrés. Pero claro, el estrés, yo diría que en el 90% de las personas le da por alterar sus hábitos. Y uno de los principales hábitos que tienen esas personas alterados cuando están en una situación emocional muy crítica es aumentar la ingesta. O sea, nos distraemos comiendo, masticando, lo que sea. Situaciones, si hay alguna patología de base, pues a lo mejor te da por comer más carbohidratos. Pero si no hay una patología previa de base, quizás es lo que se te presente, desde chucherías, ingerir más líquidos de lo que acostumbras, estar comiendo todo el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, pues el estrés puede alterarte tu ingesta habitual y puede, por supuesto, llevar, si ese estrés está acompañado de un sedentarismo particular, entonces te va a llevar indudablemente a la ganancia de peso. Sabemos que en nuestro país hay un fuerte, todos nos enfrentamos a un fuerte estrés, pero ¿cómo manejar o sobrellevar, cómo evitar también ese descontrol, esas deshoras al momento de comer? Mira, yo soy firme creyente de la ciencia, pero aquí hay que usar también un poco de magia, porque de verdad que tiene uno que estar muy, muy estable desde el punto de vista psicológico para evitar que estas situaciones actuales nos alteren casi todas las funciones o casi todas las actitudes y argumentos de nuestras vidas. Sin embargo, pues yo creo que lo que se necesita ahorita más es educación y conciencia. Educación de que sé lo que estoy atravesando, sé la situación, sé lo que me está envolviendo, pero intentar tener la conciencia suficiente para que esta situación no me arrope y no me perjudique mi salud. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? Pues todo. Mira, si el estrés o distrés porque te está arropando te da por comer más, pues tienes el riesgo de engordar. Hay un porcentaje inferior, pero considerable, de personas que en lugar de darle por comer más se le quita el apetito. ¿Okay? Y entonces vas a tener una pérdida de peso que no solamente es la variación en el peso, sino lo que eso le puede hacer a tu organismo. Sabemos actualmente que la obesidad solita, sin que tú tengas antecedentes familiares que te colaboren, es capaz de producirte una diabetes, es capaz de producirte una hipertensión, es capaz de generar un infarto, un ACV en una persona hipertensa no bien controlada. ¿Okay? Entonces, pues, sí, esta situación de estrés particular te va a afectar todo el punto de vista. Si eres diabético, por ejemplo, porque vamos a hablar de patologías de mi área, si eres diabético, pues entonces corres el riesgo de que si comes más vas a tener la glucosa más alta de lo que deberías de tener, y eso, pues, las consecuencias que sabemos que produce a nivel renal, a nivel ocular, a nivel de pies, a nivel de gastro, a nivel neurológico, etcétera, etcétera. Si, por el contrario, te da por no comer y eres diabético y estás usando medicamentos para bajar el azúcar, pues puede generar hipoglucemias que sean muy severas. Otro aspecto bien importante que está relacionado medio empíricamente con el estrés es la patología tiroidea. Se sabe, aunque a lo mejor no se pueden describir en detalle punto a punto cada uno de los aspectos fisiopatológicos, se sabe que el estrés importante puede ser un gatillo que te dispare un hipertiroidismo. Y entonces, aparte de la situación ya de estrés normal, vas a tener los síntomas de hipertiroidismo que muchas veces pueden confundirse. ¿Con qué no? Porque estoy estresada. Porque te da palpitaciones, te da insomnio, te da mal humor, irritabilidad, intolerancia al calor. Y pues como la persona viene ya con una disfunción de este estilo, puede no asumirlo como una enfermedad extra, porque el estrés es una enfermedad, y dejarlo pasar y sería algo importante. ¿Es frecuente recibir en consulta a estas personas que tienen patologías relacionadas al área de endocrinología relacionadas al estrés? Sí, mira, por ejemplo,
ahorita una consulta muy frecuente que yo estoy recibiendo y que estoy segura que todos mis colegas estamos recibiendo, es que te va gente muy angustiada porque está perdiendo peso. Y entonces tienen que tener alguna enfermedad y casi todos asumen que tienen un problema de tiroides o un problema de diabetes. Entonces, cuando tú los revisas, cuando tú los examinas, cuando le pides las pruebas para corroborar lo que encontraste en tu examen físico, te encuentras con que sencillamente es personas que han variado en menos su hábito de alimentación y entonces están perdiendo peso es por eso. Pero la gente quiere entender o quiere creer que es un problema de otro estilo de salud el que están presentando. Como te digo, llegan muchos diabéticos descompensados porque están comiendo mal o no están comiendo lo que deben. Llegan diabéticos que están haciendo hipoglucemias porque no están comiendo lo que deben y están usando los medicamentos. Otros descompensados porque no lo consiguen. Muchas tiroiditis, muchos problemas de tiroides que están apareciendo y que pues deben ser producto de los gatillos de la situación que está, emocional que están atravesando. Ahora bien, ¿cómo sería ese tratamiento para este tipo de pacientes? Aquí el tratamiento no es, es como nosotros decimos, multidisciplinario, ¿ok? Porque yo puedo intentar o hacer lo posible por equilibrar mi área, mis patologías, intentar bajar el azúcar si está alta, dar los mecanismos para que no hayan hipoglucemia si es que bajó, poner tratamiento para una tiroiditis si está en hipertiroidismo o un hipotiroidismo, pero por supuesto siempre hay que buscar la ayuda de la parte psicológica o psiquiátrica para que la persona comprenda y aprenda a manejar la situación y estabilice, digamos, su vida. ¿Qué complicaciones puede generar el estrés en nuestro sistema endocrino? Bueno, la que se te ocurra, porque si eres una persona sana y estás comiendo en abundancia por estrés y estás engordando, puedes pasar a ser diabética, puedes tener problemas de las grasas, puedes pasar a ser hipertenso o si eres hipertenso, hacer una complicación de la hipertensión como un infarto, como un ACV, ¿ok? Incluso el metabolismo del cuerpo está básicamente dirigido por una hormona que secreta en las glándulas suprarrenales que se llama cortisol. Y el cortisol es una hormona que te mantiene, te prepara para enfrentar una situación de emergencia, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes ese cortisol constantemente alto porque estás en un estado de estrés constante, entonces todos los efectos adversos que te genera un cortisol alto se pueden presentar en esa persona, desde un síndrome de Cushing, hiperglucemia, porque el cortisol lo que te hace es ofrecerle al cuerpo la disposición exacta que necesitas para responder a una situación, a un peligro. ¿Qué hace? Aumenta los niveles de glucosa en sangre, porque la glucosa es lo que te genera energía para que el cuerpo pueda reaccionar ante cualquier evento. Entonces, si tengo los niveles aumentados de glucosa en sangre porque el cortisol me los está haciendo, estoy decayendo en mi producción de energía en el resto de mi cuerpo. Entonces el cerebro va a detectar que no tiene suficiente energía y te va a pedir comida. Y eso, en la alimentación, generalmente carbohidratos, va a hacer que incluso esa glucemia te aumente más. Un estado de hipercortisolismo sostenido puede llevar a una serie de eventos de verdad catastróficos. Incluso en condiciones habituales, si tú tienes un trabajo muy estresante, de pronto te ha pasado, te das cuenta de que algún familiar o a ti misma estás en un trabajo muy estresante y cuando sales de vacaciones, normalmente esa primera semana te enfermas, te da alguna gripe, alguna virosis, algo por el estilo, porque estás bajando tus niveles de cortisol, tus defensas se están relajando y entonces pues el primer virus que haya por ahí lo agarras. Eso es mucho, muy frecuente. Si es un estado que se practica en forma sostenida, pues va a afectar muchísimo tu calidad de salud. Ahora bien, doctora, retomando al tema del metabolismo, ¿cómo se puede detectar si una persona tiene el metabolismo acelerado o lento? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Interactúen con nosotros interactuando a través de nuestra etiqueta ENESTRES. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos. Usted está viendo Entre Noticias. El pasado 16 de junio finalizó la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo llevada a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza.
con la participación de más de 4.000 delegados del mundo entero, quienes se reunieron para debatir sobre las principales dificultades de los trabajadores a nivel global. ¿Cuáles fueron los acuerdos y las recomendaciones a las que llegaron? Reporteros, OIT, Diálogo y Tripartito es Empleo y Progreso. Presentado por Mariana Martínez. Domingo, 3 de la tarde. Por Globovisión. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Le dio al bolero una personalidad a través de su voz característica. Con una media voz, pero de una afinación perfecta, pudo moldear los más hermosos boleros. Era un bolero totalmente distinto, transformado. A 45 años de su desaparición física, Felipe Pirela. Biografías. Domingo, 5 de la tarde, por Globovisión. Borrar la mía al conocerla. Quiero que a cada venezolano le llegue al corazón. Ha sido espectacular. Todo lo que pasó durante la semana en el mundo de la farándula en... Me encanta. Lo mejor del espectáculo. Todo. Disfruten. El mejor momento. Lo mejor del mundo. Full. Domingo, 8 de la noche, por Globovisión. Este domingo, en Ruta, Sabor y Tradición. Estamos en CEA, el rinconcito encantado de Venezuela, y estamos en el estado Mérida, entre El Vigía y Tobar, un pueblo arraigado de historia, de esa identificación con lo nuestro, con lo criollo, con lo vernáculo. Rutas, Sabor y Tradición. Domingo, 1 de la tarde, por Globovisión. Esta semana en Sede Cine te contamos los detalles de la edición número 11 del ciclo de cine de la diversidad. También conoceremos las películas del primer festival de cine argentino y te invitamos al cine a ver la película de terror No toques dos veces. Si quieres saber cómo, no te lo pierdas este domingo a la 1:30 por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Seguimos con más de Entre Noticias. Continúa con nosotros en el estudio la doctora Ginette Miranda, médico endocrinólogo. Doctora, dejamos una pregunta al aire y es si se puede detectar cuando la persona tiene metabolismo lento o acelerado. Mira, eso es una pregunta importante y con una respuesta poco precisa. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer posgrado, me hablaban de una máquina para medir el metabolismo, que por supuesto con lo largo del tiempo se dio cuenta de que realmente no era todo lo que se necesitaba saber y pues se descartó su uso. La gente atribuye mucho metabolismo a que si soy gordo es porque tengo metabolismo lento, que si soy delgado es porque tengo metabolismo rápido. Realmente la velocidad de funcionamiento de nuestro cuerpo viene probablemente genéticamente determinada. Y uno sabemos hoy en día que tenemos capacidad de ayudarla. Por ejemplo, si yo tengo una determinación genética que me habla de obesidad, si en mi familia hay gente obesa, pues yo tengo unos genes allí que me van a predisponer a ser obeso. Pero si yo practico ejercicio y me alimento sano, entonces, digamos, modifico ese metabolismo o esa velocidad de metabolismo porque evito engordar. Si soy una persona muy delgada y como loco, pues en algún momento el comer como loco y no hacer ejercicio va a hacer que mi metabolismo se enlentezca y entonces voy a ganar peso. Pero realmente en cuanto a velocidades, pues va a depender mucho de que tus hormonas tiroideas estén normales y de que tengas un sistema de vida equilibrado en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física. ¿Cómo se puede modificar? Básicamente eso, comiendo lo que se debe, si lo quieres modificar en bien, por supuesto. Siempre va a ser comiendo
con una alimentación detallada y personalizada, ¿ok? Porque de pronto un plan de alimentación que te sirva a ti no me sirve a mí, o el que le sirva a tu mamá no le sirve a la mía. Entonces, eso tiene que ser personalizado y en base a tus parámetros de laboratorio. Por supuesto, verificando que estés estable desde el punto de vista endocrinológico. Por ejemplo, lamentablemente, creo que todavía por allí se ven personas que tratan la obesidad con hormona tiroidea. Y no es un tratamiento con hormona tiroidea. El tema es que si tú vuelves a alguien hipertiroideo, lo vas a hacer perder peso, pero no saludablemente. Entonces, eso hay que tenerlo bien al pendiente. No toda persona, es más, las personas son obesas o no dependiendo de su ingesta, dependiendo de su actividad física, dependiendo de su genética. Por supuesto, si yo estoy hipotiroidea, tengo tendencia a no perder el peso como quisiera porque la velocidad de mis funciones corporales está enlentecida. Pero ese mito de que soy gordo porque soy hipotiroideo es eso, es un mito, eso es una leyenda urbana. La única tiroides que engorda es la tiradera de comida dentro de la boca. Y como ese, pues hay muchos otros mitos que hacen que la gente se escude en excusas falsas para no estar sano. ¿El estrés engorda o es un mito, ya que nombró esas leyendas urbanas? Bueno, si yo estoy estresada y me la paso sentada y comiendo todo lo que me pase por delante, por supuesto que ese estrés me va a engordar. En estos casos, el estrés afecta a los niveles hormonales. ¿Cómo se podrían neutralizar? Quiméricamente bajando el estrés. Digo quiméricamente porque por supuesto que si es algo que tú pudieses manejar y dominar, no lo tendrías, ¿ok? Pero la realidad, ¿cómo es? Manejando los niveles de estrés, aprendiendo a estabilizarlos y aprendiendo a contrarrestarlos. Vamos a revisar las preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, todas las personas que han participado con nuestra etiqueta del día de hoy en estrés. La primera de ellas, Noemí Román: doctora, sé que no debo comer y sé que debo hacer ejercicios, pero ¿por qué el cuerpo? Bueno, pero ¿por qué el cuerpo cambia? Probablemente será porque el cuerpo me pide comer a pesar de que ella sabe o está consciente de que no debe hacerlo. Mira, lo que hablamos antes del cortisol pudiese ser la explicación para este caso. Si ya tiene niveles de cortisol constantemente elevados, su glucosa en sangre va a estar más aumentada porque su cortisol lo está determinando así y su cuerpo, su cerebro pide más energía y le procura, le hace que coma más. Mónica Cubillán: buenos días, tengo entendido que hay una prueba genética que identifica qué tipo de metabolismo tiene y cómo tratarlo. Aquí no lo tenemos, ¿ok? Aquí tenemos que trabajar con medidas corporales, con índice de masa corporal, con grasa y con exámenes de laboratorio. Ivonne pregunta: siento que me aumentan los malestares con el Eutirox. Pues probablemente haya que revisar la dosis. Porque la idea cuando tú usas ese medicamento, que no es más que la hormona tiroidea, es porque se supone que tu glándula no la está produciendo en la cantidad que tu cuerpo necesita, es decir, estás hipotiroideo. Si la dosis del medicamento no es la adecuada, pues los síntomas pueden persistir o si te genero, si paso de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo, pues te voy a generar síntomas de hipertiroidismo. Blanca Rodríguez: me recomendaron glucosa para bajar de peso sin ser diabética, me resultó, ¿qué consecuencias puedo tener? No, debe ser metformina lo que, para no usar el nombre comercial, debe ser metformina lo que le recomendaron. Mira, yo soy de las detractoras por completo de que la metformina sirva para disminuir peso. La manera legal de que la metformina baje de peso es porque es gastrolesiva y por supuesto si tienes una gastritis o un estilo de estómago alterado por el medicamento, pues a nadie le va a provocar comer. Pero realmente nadie que no tenga problemas que amerite el uso del medicamento debería utilizarlo. No previene la diabetes, lo único que previene la diabetes es comer bien y hacer ejercicio. No es para bajar de peso y básicamente tiene sus usos bien indicados, pero está muy, muy, muy mal utilizada. Ivonne pregunta: estoy operada de tiroides, ¿cómo tomo Eutirox, pero me siento demasiado mal con síntomas, ¿puedo suspenderlo? Esa respuesta debe dársela a su médico tratante previo valoración de su estado físico y de sus pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque para mí es muy poco, o sea, me da muy poca información de cuáles son los síntomas y qué es lo que pudiese tener. Pero si está operada de tiroides y tiene síntomas de malestar atribuibles a un problema tiroideo, pues hay que revisar la
la cantidad de Utirox que está tomando. Suspenderlo de una manera brusca, no por suspenderlo brusco, porque no es una droga que cree dependencia, no le va a generar un estado de abstinencia, pero si lo necesita y lo suspende, puede generarle un problema severo de salud. Sara, buenos días, por favor. ¿Por qué el cuello se oscurece? Me hice los análisis y salieron bien. ¿Qué puedo hacer? El cuello muchas veces se oscurece, es una patología que se llama pseudoacantosis nigricans y normalmente es la manera del páncreas de decirnos que tenemos más peso del que debemos y de que no estamos comiendo lo que debemos o en las cantidades que debemos. Alcira, apenas, ayúdenme, mi hija de 11 años le cuesta mucho comer por su lentitud y se entretiene mucho y pierde el apetito. Claro, si tú tienes un factor distractor, eso puede ser un arma de doble filo. Por eso muchas veces los psicólogos, los psiquiatras, nosotros mismos decimos que no debemos comer, por ejemplo, frente al televisor, porque te distraes y entonces la comida se enfría, tu sensación de saciedad llega o, por el contrario, comes más porque estás distraído y no te das cuenta de lo que estás ingiriendo. Pero allí lo que quizás tenga que estudiarle ella a su niña es un problema de atención. CRC pregunta, ¿un nódulo en la tiroides en qué afecta? Si la tiroides está funcionando normal, el nódulo hay que descartar, por supuesto, que puede haber una afección maligna y que tenga que ser quirúrgico. Pero normalmente si la tiroides está alterada solo en forma y no es un nódulo grande, no afecta en nada. Bien, doctora, sus vías de contacto. Mira, tenemos un Twitter, @ Vivo Bien con Diab, y una página en Facebook que es Viviendo Bien con Diabetes. Básicamente por allí nos comunicamos sin ningún problema. Estábamos conversando con la doctora Ginette Miranda, agradecidos por habernos acompañado la mañana de hoy. Hacemos una nueva pausa acá en Entre Noticias. Síganos por todas las redes sociales como @ Entre Noticias GB. Ya volvemos. Usted está viendo Entre Noticias. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Vestir es el lugar. Si quieres lucir lo mejor en cualquier ocasión y tener los últimos estilos, tienes que visitar Soxo Vestir, donde encontrarás prendas elegantes y mucha variedad en ropa casual para tu día a día. En tallas, tenemos desde regular hasta plus. Visítanos, somos tu mejor opción a precios sin competencia y estamos ubicados en Caracas y despachamos al mayor y al detal. Para mayor información, contáctanos al 0212-286-9029 o por nuestras redes sociales. Soxo Vestir. Más allá de la moda. Para que tus mejores sueños ocurran al despertar, creamos la línea selecta de Avelina. ¿Qué tal amanecer en Europa con el sabor de pasas y almendras? ¿O en Asia con el toque único de la canela? ¿Qué tal despertar en el campo con semillas de linaza, sésamo negro y chía? ¿O en el mar con el rico sabor del coco? Despierta tu imaginación con la nueva línea selecta de Avelina. Día a día disfrutamos el fruto del trabajo que con tanto orgullo realizamos. En Agropecuaria Aguadía invertimos en innovación y en herramientas que nos convierten en aliados de los productores venezolanos, brindándoles maquinarias con tecnología de punta, repuestos, asesoramiento y atención personalizada. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. La calidad humana del venezolano prevalece por encima de las adversidades. Sobre todo, yéndome hacia el otro extremo, encontrar algo maravilloso en plena circunstancia de violencia, que es la solidaridad del venezolano. Y a mí eso me llena de mucho orgullo decirlo, me llena de mucha satisfacción. Se siente afortunado por haber sido siempre amado y bien querido. Yo no entendía por qué tanto amor de dos personas ajenas a mí, la verdad. Ahorita yo digo, Dios mío, gracias. Gracias porque me,
me diste a dos pilares fundamentales. Pero de amor, de verdad. Lo que tú necesitas, abrazos, besos, consentimiento, complicidad. Luis Olavarrieta, en Íntimo. Este domingo a las 10 de la noche. Por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. En este segmento vamos a conversar con Oriana Bohórquez y Luis David Benavides, delegada de la MUN-UCA y jefe de la delegación 2018. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Primero, ¿qué buscan los modelos de las Naciones Unidas? Bueno, básicamente los modelos de Naciones Unidas son simulaciones, ¿no?, de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se buscan que las personas que están dentro desarrollen herramientas de negociación, de liderazgo, técnicas de resolución alternativa de conflictos, puedan resolver situaciones de importancia nacional incluso también y internacional, de manera pues que ellos puedan desarrollarse también en otro idioma, en inglés, en francés. Eso es más o menos lo que hacemos los modelos de Naciones Unidas. ¿Por qué les nace a ustedes participar en este tipo de eventos? Bueno, primero, para desarrollarnos como personas integrales. Nosotros estamos aquí, además de que queremos hacer todo el esfuerzo para que la delegación deje en alto a Venezuela, deje en alto a la Universidad Católica Andrés Bello, es también un reto para nosotros. Todos los días nos entrenamos para todas las cosas que Luis acaba de decir y bueno, eso es como que lo que nos impulsa a seguir cada día en esto. ¿Cómo fue el proceso de selección de delegados? Bueno, fueron más de 300 personas que aplicaron. Esto es una institución que ya cuenta con 18 años dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. Primero presentaron 300 personas una prueba escrita, luego seleccionamos los mejores 60 puntajes, fueron a una entrevista con un panel de selección y luego fueron a un debate práctico, como el día de hoy, que saliendo de acá de Globovisión, pues vamos a un cine interno que tenemos. Bueno, ellos hicieron un debate práctico y quedaron 21 personas en la delegación, más la directiva, que seríamos un total de 25. ¿Quién se encarga de esa selección, ustedes mismos? La directiva, digamos, del MUN, que somos 4 personas. Yo, en este momento a mí me toca encabezar la jefatura de la delegación y hay 3 asesores, una académica y 2 financieros. ¿Cómo va ese proceso de preparación para este próximo encuentro que se va a llevar a cabo en la Universidad de los Andes en Bogotá? Sí, bueno, hasta ahora el proceso sí ha estado lleno de mucha carga académica. Hemos visto muchísimos talleres de preparación, nos hemos preparado más que todo en la parte de oratoria, y también el conocimiento de lo que son las Naciones Unidas, cuáles son los comités que los integran, etc. Ahorita estamos en una parte bastante fuerte y hoy tenemos nuestro primer debate. ¿Qué tópicos fundamentales les dan en esas clases académicas, esos talleres? Bueno, ellos ven derecho internacional público, ven sistema de protección de los derechos humanos, ven sistemas de gobierno, formas de Estado, sistemas económicos regionales, sistema económico internacional. Es decir, ven una carga académica importante, ven talleres de oratoria, talleres de negociación. Por ejemplo, la mayoría de la delegación incluso habla inglés, entonces se vuelve en otro idioma el proceso. Y más o menos esa es la carga académica porque son 9 meses de preparación para, digamos, la competencia que es la Universidad de los Andes en marzo y que, bueno, que para nosotros volver a ganar, porque ganamos en el año 2016, 2017 no obtuvimos la victoria, pero este año queremos de nuevo ganar en Bogotá, entonces nos estamos preparando con todo. Hablemos de lo que fue esa experiencia en esos 2 años previos, los que ganaron. Nosotros tenemos ya, en Bogotá tenemos 4 años, pero antes íbamos a la Universidad de las Américas en Puebla, en México, ¿no? Tuvimos casi 14 años allá. Luego nos fuimos a Bogotá y ganamos los tres primeros eventos, 2014, 15 y 16, ganamos en Bogotá y fue una experiencia maravillosa. Las universidades venezolanas son muy buenas, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana. Y bueno, la Universidad Católica también, que dimos, digamos, la talla en Bogotá.
El año pasado la Universidad Central de Venezuela ganó la competencia y este año la Católica está haciendo lo propio para volver a ganar allá. Fue una experiencia, digamos, muy buena y que se hace siempre con el apoyo de las empresas privadas y de particulares, que son los que nos ayudan a costear todos los gastos del viaje. ¿Esperan ganar por cuarta vez? Sí, señor. Claro. Ojalá que sí. Pero para eso, y yo aprovecho el espacio, para nosotros poder ir a Bogotá necesitamos pues, la ayuda de todas las empresas privadas del país, a asociaciones, organizaciones que nos quieran ayudar. Esto es costeado por patrocinios, entonces aquellas empresas que nos quieran ayudar, nosotros tenemos activa una cuenta de GoFundMe, donde pueden donar también por nuestras redes sociales, que es la MUNUCAP en Twitter, en Facebook, en Instagram, pueden contactarnos también para hacer cualquier tipo de apoyo financiero, así que aquellas personas que quieran apoyarnos, se lo agradeceremos muchísimo. Sí. Cualquier apoyo es válido, independiente o de una empresa. ¿Qué caracteriza esta nueva delegación que han conformado este año en comparación a las delegaciones anteriores? A mí me parece que es una delegación muy joven, ¿no? El jefe de delegación tiene tan solo 20 años y quizás la mayoría de la delegación también está entre los 18 y 19 años. Quizás en otros años tenían más edad. También es una delegación que tiene muchísimas personas de otras carreras que no eran derecho, por ejemplo, que es la carrera que más personas le aportaba a la delegación. Oriana estudia comunicación social, tenemos personas de sociología, de ingeniería, de psicología, y bueno, las más tradicionales que son comunicación social y derecho, que son las que más se asocian con este tipo de actividades. ¿Cuántos países participan en estas competencias? Alrededor de más de 15, 20 países, ¿sí? Desde Canadá hasta Argentina. Pero digamos las universidades venezolanas son las que más destacan, ¿no? Hace, por ejemplo, unos meses la Universidad Católica Andrés Bello se alzó en el modelo de la Universidad de Harvard. También tenemos delegaciones que viajan a otros, a Wormwood, por ejemplo, que fue en Roma, luego fue en Montreal y va a ser ahorita en Panamá. Es decir, la Universidad Católica Andrés Bello va a diferentes países y diferentes eventos y siempre sale triunfadora. Las universidades venezolanas son muy buenas en este tipo de actividades. Sí. ¿Cómo es ese proceso de discusión interno allí en la MUN como tal? Bueno, nosotros comenzamos, llegamos, nos preparamos antes, tenemos un proceso de preparación largo donde hacemos investigaciones sobre el tema, sobre el comité, estudiamos nuestra posición y representamos países, ¿no? Representamos todos los intereses de nuestro país e investigamos lo que le interesan a los demás también. Llegamos y entre nosotros, primero nos preparamos, luego vamos, si te cuento la dinámica del debate, creo que revelaría mucho, mi jefe de delegación no le gustaría tanto, pero el modelo trata más o menos de buscar un consenso, buscar integración y llegar a una solución final. Discuten temas regionales. Temas regionales o internacionales, exacto, dependiendo del comité. Puede ser, pues se puede discutir el Consejo de Seguridad, o por ejemplo el debate de hoy, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o puede ser cualquier órgano, tanto de las Naciones Unidas como de un sistema regional, puede ser la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, diversos organismos internacionales que tienen temáticas muy importantes, temáticas que, bueno, que el mundo actual está discutiendo y que los jóvenes tienen incluso ideas muy innovadoras que aportar y pueden resolver esas controversias. ¿Qué aptitudes debe tener un estudiante que quiera participar en un modelo de Naciones Unidas? Yo diría que primero que nada, disposición para hacer las cosas mejor. Tiene que tener aptitudes de un poquito de oratoria también, que sepa manejarse en público, pero si no lo tiene, también es apto para participar porque la idea es mejorar todos los días. Sí, no, yo creo que lo que más tiene que tener es disposición. Sí. Disposición para aprender, competitividad, por supuesto, la oratoria, la negociación, la asesoría, la investigación, yo creo que esos son hábitos que se pueden aprender durante el proceso de 9 meses de preparación, pero lo primero es la disposición a aprender y la competitividad. Y, por ejemplo, nosotros en la delegación, además de la competitividad y el deseo, digamos, de ser siempre los mejores, también nos enfocamos en un tema de valores y de principios, que es lo que nosotros les pedimos a los delegados de la MUNUCAP, que tengan valores y principios, tanto para resolver estas controversias como también para ser factores y agentes de cambio, que tanto necesita el país y tanto necesita el mundo.
Hablemos de su experiencia personal, cada uno a modo personal, cada uno de ustedes, ¿en qué los ha ayudado el participar en estos modelos de Naciones Unidas? Oriana. Bueno, a mí particularmente me ha ayudado a desenvolverme mejor frente al público. Inicialmente era como fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero cuando estás parada frente a tantas personas que te están viendo y están evaluando todo lo que estás diciendo, porque todo es una investigación, o sea, es una improvisación documentada, así le llamamos, y están evaluando cada cosa, cada palabra, anotándolo porque te lo pueden refutar, por así decirlo, eso es algo que te intimida. Y durante el proceso, a mí particularmente, me ha ayudado a desenvolverme mejor frente a todo eso. Bueno, dos cosas. Yo, primero, el manejo de otro idioma, que sería el inglés. Eso es algo que personalmente me aportó este tipo de actividades. Y en segundo lugar, bueno, Oriana y yo somos parte de la representación estudiantil de la universidad y el tema de liderazgo, de oratoria, de negociación, lo pudimos alcanzar gracias a este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que la MUN y en general los modelos de Naciones Unidas le crea aptitudes en las personas muy buenas y que tú puedes aplicarlos en el tema político, económico, empresarial, etc. Ustedes se iniciaron su experiencia, esas ganas de querer participar en estos modelos universitarios. Sí. ¿Nace desde el colegio? Particularmente yo, no. O sea, nació cuando ya estaba en la universidad. Entré y no tenía ni idea de que existían. Unos amigos me comentaron, comencé a verlos, comencé a ver la experiencia de otras personas y ver la responsabilidad que adquirían desde tan temprano, o sea, desde el primer semestre. Y bueno, ahora ya estoy amando el proceso. Yo sí, desde el colegio, yo no soy de Caracas, yo soy de Barquisimeto. Y bueno, en mi colegio sí, participé en modelos de Naciones Unidas de colegiales y luego me enlisté, por así decirlo, en la MUNUCAP y ya 2 años delegado y este año que me tocó ser el head delegate de la delegación. Ya para finalizar, ¿tienen aspiraciones a futuro en materia de relaciones internacionales? ¿Quieren continuar con esto de los modelos de las Naciones Unidas, pero ya en un ámbito de desenvolverte profesionalmente en el área? Por ahora, estoy pensando que lo que venga lo voy a asumir con bastante preparación, porque para eso es que en este momento nos estamos preparando. No tengo ese pensamiento todavía, sin embargo, cada día que me adentro más, me gusta más. Entonces, podría ser. A mí sí me gustaría, digamos, estar en el ámbito internacional, de relaciones internacionales. Venezuela tiene una larga experiencia en el ámbito diplomático y ¿por qué no, emprender la difícil tarea de ser diplomático, de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Yo creo que hay muchos jóvenes con muchísima preparación que están en las mejores facultades del país, en las mejores universidades del país, que se están preparando para asumir puestos de dirección, de diplomacia, política, económica. A mí sí me gustaría, sobre todo en el campo diplomático. Nuevamente, recuérdenles a las personas que deseen colaborar con ustedes para que participen en el modelo latinoamericano de las Naciones Unidas para el año 2018. Bueno, nuestras redes sociales son la MUNUCAP en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y bueno, les pedimos a todas aquellas, empresas patrocinantes o personas que quieran hacer algún tipo de colaboración con nuestra delegación. Tenemos activa una plataforma GoFundMe y además tenemos otro tipo de intercambio. Nos pueden contactar por estas redes sociales y nosotros pues podríamos presentarle el proyecto de forma más estrecha. Agradecemos a Oriana Borges, delegada del modelo latinoamericano de Naciones Unidas en representación de la Universidad Católica Andrés Bello, y Luis David Benavides, jefe de la delegación 2018, por habernos acompañado la mañana de hoy. De esta manera finalizamos nuestro programa del día de hoy. Nos vemos el próximo fin de semana. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales como @entrenoticiasgb y mi cuenta personal @astridconcepcion. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle
que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada.